him all the hate and he grows mean. He gets claws, real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling this war. Never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more freedom from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you'll have scars ripped. You'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Adrenaline pressure, it's stormy weather, lightning, thunder, pouring wetter. Yo, I'm a go-getter, try to do it like me, but I do it better. I got a mind that's clever, the beast inside is competitive as ever. I'm conscious, my subconscious, an accomplice to me. I promise the darkness, I can honestly believe. But don't cross me, I might lose control of the lost beast. So, he's locked away inside with the key control by fight or flight. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Son las 11 en punto. Universidad Hipócrates y RTG presentan. Nuestra Universidad Radio. Vida, educación, cultura y vanguardia universitaria. Nuestra Universidad Radio. Comenzamos. Hola, hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a nuestra Universidad Radio, yo soy María Laguna y bien contenta como siempre, muchachos, como todos los sábados que los saludo, siempre les digo que bien contenta de poder estar otro sábado acá con todos ustedes. Y bueno, hoy como siempre, pues por supuesto que tendremos un programa pues bastante interesante, pero antes de iniciar, pues bueno, quiero comentarles que nos pueden sintonizar en todo el estado de Guerrero a través de Radio y Televisión de Guerrero. Ahora pues bueno, me quiero dar el momento para saludar a todo el público de Acapulco, de Taxco, Metepec, Zihuatanejo, Chilpancingo y al auditorio de Coyuca de Catalán que nos estén sintonizando en estos momentos, que espero que estén teniendo un excelente sábado. Y por supuesto, espero que me acompañen a lo largo del programa del día de hoy. Recuerden que también nos pueden escuchar a través de la app de Radio Hipócrates y que pueden seguir nuestro Facebook Live en nuestras redes sociales, que ya saben cuáles son: Universidad Hipócrates, entre paréntesis Acapulco, y también en Radio Hipócrates. Y bueno, hoy 15 de julio, pues vamos a estar hablando sobre el Día del Abogado, ¿no? Porque justamente esta semanita, pues, le celebramos ese día, ¿no? Así que, pues bueno, el Día del Abogado en México se conmemora el 12 de julio. Y aunque para muchos, pues bueno, este día simboliza la conmemoración de esta vocación que colabora a la defensa de la justicia, pues bueno, no muchos conocemos a qué se debe la elección de esta fecha para su celebración. Así que, ¿qué te parece si para iniciar con todo el programa el día de hoy, vamos a escuchar esta cápsula que nos ha preparado nuestra reportera Yareli Hernández y regresamos rapidísimo porque nuestra Universidad Radio ha comenzado.
El 12 de julio es el día en el que México rinde homenaje a los abogados y abogadas reconociendo su labor y dedicación en el ámbito legal. Esta fecha fue elegida cuando un comité encabezado por Federico Bracamontes, fundador del periódico Diario de México, solicitó a Adolfo López Mateos, entonces presidente de nuestro país, que declarara el 12 de julio como Día del Abogado. El objetivo era rendir homenaje a los profesionales del área jurídica. Los abogados son piezas fundamentales en la consolidación del Estado de Derecho, trabajando incansablemente para garantizar la justicia y proteger los derechos de los ciudadanos. Son defensores de la equidad, la imparcialidad y la legalidad en todas las instancias de la sociedad. Su labor abarca diversos ámbitos, desde el derecho penal hasta el derecho civil, laboral, mercantil, entre otros. Los abogados son quienes asesoran a las personas en situaciones legales, representan sus intereses ante los tribunales y contribuyen a la resolución de conflictos de manera pacífica. Además de su trabajo en los tribunales, los abogados también cumplen una función social muy importante. Participan en la redacción y análisis de leyes, contribuyen a la creación de políticas públicas y promueven la educación jurídica en la sociedad. Su objetivo es construir un sistema legal más justo y equitativo para todos. En este día, es importante reconocer y agradecer a todos los abogados y abogadas que dedican su tiempo y esfuerzo a proteger los derechos y libertades de los ciudadanos. Su labor a menudo implica enfrentar desafíos y situaciones difíciles, pero su compromiso con la justicia prevalece. Aprovechemos esta ocasión para reflexionar sobre la importancia de la abogacía en nuestra sociedad y para agradecer a aquellos profesionales que han dedicado su vida a luchar por la justicia y el cumplimiento de la ley. En este Día del Abogado, extendamos nuestro reconocimiento y gratitud a todos los abogados y abogadas de México. Su trabajo es fundamental para el desarrollo y el fortalecimiento de nuestra nación. Para nuestra Universidad Radio, Yareli Hernández. Las 11:05 ya en el puerto de Acapulco y continuamos con nuestra Universidad Radio. Y pues bueno, en la actualidad, la profesión legal se enfrenta a una serie de retos y desafíos que demandan una constante adaptación y actualización por parte de los abogados. Y en este programa, pues vamos a explorar los retos y los desafíos que los abogados enfrentan en su labor diaria. Y para ello, el día de hoy me acompaña la maestra Paloma Soto Gallardo, docente de la licenciatura en Derecho en esta casa de estudios, la cual, pues bueno, le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, María, por permitirnos aquí estar en tu espacio y pues muchas gracias también al auditorio que nos escucha. Perfecto. Ahora, Paloma, ¿te parece si iniciamos esta entrevista y nos cuentas cómo es que ha evolucionado el entorno legal, pues en los últimos años, ¿no? Y sobre todo, ¿qué impacto ha tenido en el ejercicio de la abogacía? Bueno, ¿cómo ha evolucionado? Bueno, el derecho evoluciona constantemente y esto es porque somos una sociedad bastante cambiante. Además que dentro del avance de la tecnología, mucho ha ayudado a conocer o al impacto de la globalización. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que nos es más fácil conocer qué es lo que sucede del otro lado del mundo, ¿no? Qué es lo que sucede dentro del panorama social de otras comunidades, de otros estados, de otros países, lo cual entonces pues genera en nosotros la inquietud de querer a veces que se nos resuelva cómo se hace en esos lugares. Por ejemplo, si a nosotros no se nos permite, si a nosotros se nos permite caminar y andar por ahí con una blusa escotada, uh-huh, con un short corto, con una banda en la cabeza, pues sabemos que eso es algo que para nosotros es bastante permitido, pero claro, para otros estados no lo es, ¿no? Para uh-huh, para otros países, quiero decir, ¿no? Luego entonces, pues esta mutua influencia entre el cambio de la sociedad y el avance tecnológico, pues hace que constantemente se generen reformas dentro de nuestros códigos, dentro de nuestras leyes, y pues eso también genera actualización en procedimientos y en procesos que nos ayudan a poder resolver estos conflictos. Entonces, realmente ese es el impacto que se ve, ¿no? Y a raíz de los cambios dentro de la normatividad, pues también genera un impacto, genera un cambio dentro del criterio de la sociedad.
Así es, esto es conforme se vaya moviendo la sociedad, ¿no? Así conforme es. Veíamos comparando, ya nos hacías, ¿no?, este ejemplo sobre la vestimenta, ¿no?, en específico así en es. Algunos otros países que también, ¿no?, aunque nosotros vayamos de visita, debemos de seguir, pues, claro, todas estas normas que tienen allá, ¿no? Entonces, justo es, mientras vaya creciendo como esta demanda o esta necesidad de querer como regularizar, por llamarlo de alguna forma, es también constantemente conforme los abogados tienen que irse actualizando ante estas situaciones. Ahora, ¿cuáles son los principales retos y desafíos a los que se enfrentan los abogados en la actualidad? Bueno, dentro de los principales retos generales es el mercado legal con el que nos encontramos actualmente. Por ejemplo, anteriormente, si tú tenías un conflicto mercantil, por así decirlo, por un contrato de compraventa, por un contrato de arrendamiento que pudieras haber realizado, pues bueno, se revisaba efectivamente eso, el contrato, para ver bajo qué régimen se fue establecido, cuáles fueron las condiciones y ver si efectivamente fue uno u otro el que llegó a cometer algún acto de ilegalidad o de incumplimiento. Sin embargo, derivado de la actualización en cuanto a lo que es la industria 4.0, a lo que es el tema de LegalTech, pues bueno, ahora nos ha forzado a que nosotros tengamos como reto y desafío implementar también las nuevas tecnologías dentro de lo que es el derecho. Es decir, ahorita, por ejemplo, la mayoría de las compraventas pues se llevan a través de redes sociales, de aplicaciones, el servicio, por ejemplo, que manejamos para vehículos, para poder solicitar un servicio, por ejemplo, de fotografía, un servicio, por ejemplo, para un banquete de una boda, todo se hace a través de los medios digitales, es decir, ya no se utiliza un contrato como tal que pueda ser tangible, ¿no? Todo es a través del medio digital y bueno, pues ese es el reto, cómo implementar lo que ya tenemos y cómo ubicarlo dentro del contexto real que tengo actualmente. Perfecto. Ahora, ¿cuál es el papel de la tecnología, ¿no?, en la profesión legal y cuáles son los retos asociados a su implementación, que ya es un poquito de lo que nos venías mencionando en este momento? Así es. Bueno, dentro de los retos de que tiene el abogado de, no del futuro, el abogado de hoy, es que debe primeramente ser un razonador jurídico, ¿no? No solamente es leer, sino interpretarlo, y obviamente interpretarlo hacia la disposición que sea, que tenga, mejor dicho, la necesidad tu cliente o la persona a quien tú estés asesorando. Por ello es que también es importante que sea una persona que tenga ética y que sea también un buen ciudadano, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque en la interpretación, por querer beneficiarte a lo mejor a ti como mi clienta, yo lo puedo utilizar, pero obviamente tengo que hacerlo desde este el punto, desde este punto tan importante dentro de la profesión, que es la ética. ¿Por qué? Porque obviamente no solamente debo de vigilar que todo vaya a tu favor, sino también cuidar que no por ayudarte vaya yo a perjudicar a una, claro, a una parte tercera, ¿no? Así es. Ahora, también dentro de lo que ya no estabas mencionando, dijiste LegalTech. Ahora, cuéntanos qué es lo que significa LegalTech y cómo funcionan, ¿no?, estas tecnologías. Bueno, LegalTech o LegalTech hace una referencia a lo que nosotros manejamos como legal technology, es decir, tecnología legal. Son aplicaciones o son servidores que nos sirven a nosotros como profesionistas para poder ofrecer servicios legales mejores y más eficientes. Por ejemplo, hablábamos acerca de las asesorías, ¿no? Si yo tengo que dar una asesoría, ya no es necesario que sea de forma presencial, como lo estamos manejando en este momento tú y yo. Podemos hacerlo a través de una plataforma digital en donde a través de una videollamada podamos tener una conferencia o una entrevista como la que estamos manejando en este momento para saber y conocer cuáles son las necesidades de esta persona, de tal manera que podamos abreviar tiempo y que también sea un ahorro monetario, porque pues por supuesto que nos vamos a ahorrar ese dinero que pudimos haber implementado en gasolina o en transporte, claro, para poder reunirnos en cierto lugar. ¿Y esto de qué se derivó, no? El poder implementar, ¿no?, este LegalTech o LegalTech, ¿por qué fue que se empezó a implementar esto?
como lo mencionaba, todo parte de las mismas necesidades. Uh-huh. Por ejemplo, actualmente dentro de lo que es el panorama fiscal y administrativo que debemos manejar, no solamente los abogados, sino cualquier profesionista, uh-huh. es que debe darse de alta ante la Secretaría de Administración Tributaria, lo que conocemos como el SAT, uh-huh. y generamos lo que es nuestra FIEL. La FIEL es parte de la industria 4.0, puesto que a través de esa contraseña que tú puedes solicitar, o que mejor dicho, estás obligada a solicitar, bueno, pues ahí tú puedes desde tu casa realizar tu declaración anual, puedes cambiar tu domicilio fiscal, puedes cambiar tu régimen de situación fiscal, en fin. Te ayuda a que puedas realizar este tipo de trámites de manera más eficiente. De igual forma, por ejemplo, en el caso de la Suprema Corte de Justicia, maneja una plataforma digital en donde con un usuario que tú generes puedes revisar todas las jurisprudencias, tesis y antítesis para poder ver cuáles son las resoluciones que actualmente se están dando, cuáles uh-huh. son los nuevos criterios, y que de alguna manera puedas empaparte sin necesidad de recurrir a un juzgado y de uh-huh. solicitar muchas copias, ¿no? Entonces, para la parte ambiental, sobre todo, también pues nos es bastante útil. Claro, y que está beneficiando, ¿no? Cómo claro. es que realmente la tecnología, y lo hemos platicado, ¿no? En diferentes programas ha venido a beneficiar a tantas profesiones, ¿no? Como es en este caso. Así y también es. Al medio ambiente. Muchachos, vamos a ir un corte y, pues bueno, aprovechen ustedes para conectarse con nosotros a través de nuestro Facebook Live con el usuario Universidad Hipócrates, entre paréntesis Acapulco, y si no, pues bueno, síganos escuchando a través de 97.7 FM, nosotros los acompañamos a donde quiera que ustedes vayan a través de la transmisión de RTG. Vamos a un corte y regresamos. Escuchas Nuestra Universidad Radio. En un momento regresamos. Estás escuchando Radio Hipócrates. Transmitiendo en vivo vía streaming las 24 horas, los 365 días del año. Desde calle Andrés de Urdaneta 360, fraccionamiento Hornos, código postal 39355, en Acapulco, Guerrero, México. Sintoniza a través de www.uhipocrates.edu.mx/radio o a través de nuestra app disponible para dispositivos Android y iOS. Somos la primera estación de radio universitaria en línea del pueblo. Radio Hipócrates, la nueva forma de escuchar radio. Destaca en el mercado laboral estudiando un posgrado con nosotros. Contamos con especialidades, maestrías y doctorados. Comunícate con un asesor enviando un WhatsApp al 7443-830924. Inscríbete a la mejor universidad particular del estado de Guerrero. Universidad Hipócrates Acapulco. Formamos líderes con valores. Qué bonitos haces tus trabajos, Eric. Gracias. Siempre trato de darles mi propio toque para que no se vean como los demás. Qué cool. Todos deberíamos ser originales. Deja que la originalidad sea el sello de tu marca personal. Vanguardia Universitaria. Tú eliges el mejor momento y lugar para aprender. Estudia una licenciatura o un posgrado en nuestro campus virtual. Consulta nuestra oferta educativa en www.uhipocrates.edu.mx. Sé parte de la mejor universidad particular del estado de Guerrero. Universidad Hipócrates Acapulco. Formamos líderes con valores. Escucha Punto de Vista con Enrique Caballero Peraza y Lumi de Esa Orozco. Viernes, 11 de la mañana, a través de Radio Hipócrates. Son las 11 con 17 minutos. Continúa en Nuestra Universidad Radio. Comunícate con nosotros al teléfono 744-485-7991, extensión 159, o por medio de nuestra página de Facebook, búscanos como Nuestra Universidad. Muy
Muchachos, 11 con 17 minutos y continuamos con más de nuestra Universidad Radio. Y si tú nos acabas de sintonizar a través del 97.7 FM de Radio y Televisión de Guerrero, pues el día de hoy nos encontramos platicando sobre los retos y desafíos de la profesión legal en la actualidad. Y recuerda que también estamos en nuestro Facebook Live, Universidad Hipócrates, entre paréntesis, Acapulco. Por ahí manda tus saluditos, comentarios y también tus preguntas respecto al tema que estamos abordando el día de hoy. Y bueno, yo continúo con la maestra Paloma Soto Gallardo, quien es docente en la licenciatura en Derecho de esta casa de estudios. Y ahora, dándole continuidad a este tema, cuéntanos cómo es, cómo ser un abogado digital. Para ser un abogado digital o especializado en el ámbito digital, es decir, en derecho informático, uh-huh, se debe primeramente pues ser licenciado en derecho, ¿no? Claro. En este caso, digámoslo así, veámoslo como un conjunto de lo que conocemos ya como un licenciado en derecho, uh-huh, / un ingeniero en sistemas. ¿Por qué? Okay. ¿Por qué? Porque primeramente, pues obviamente tendría que graduarse como licenciado en Derecho, es decir, tener un grado universitario, y posteriormente realizar una especialización de estudios o un posgrado en alguna de las ramas del derecho. Para esto, esto significa que tiene que estar especializado. Uh-huh. Por ejemplo, dentro de la licenciatura pues manejamos diferentes ramas, ¿no? Derecho civil, familiar, mercantil, laboral, fiscal, administrativo, municipal, estatal, notarial, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero ya dentro de una especialización, pues lo que haces es especificarte, valga la redundancia, en una de las materias, ¿no? Claro. Por ejemplo, supongamos, okay, derecho penal. Bueno, ya tengo la especialización, ahora, ¿cómo lo voy a manejar? Bueno, mencionaba, pues es como si te fueras convirtiendo prácticamente también en un ingeniero en sistemas. ¿A qué me refiero? Que debes de saber manejar desde lo más simple de las TICs, uh-huh, hasta lo más complejo que pueda ser el desarrollo de manejo de sistemas, por ejemplo, de parte de programación, parte también de administración, de lo que son las diferentes carpetas digitales. Por ejemplo, hace rato mencionaba, en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación encontramos un apartado que se denomina semanario digital. Uh-huh. En ese semanario se van acotando todo lo que son las sentencias que va resolviendo la Suprema Corte, ya sea en pleno o en sus dos salas, ¿no? Ahora, dentro de este apartado digital, bueno, por eso es que es importante e indispensable que el programa de estudios de dicha licenciatura esté actualizado. Es decir, uh-huh, por ejemplo, dentro de nuestra licenciatura manejamos una materia que se denomina precisamente el uso de las tecnologías. Esto es especializado en cuanto a lo que es la materia en derecho. Ahí se encarga de visualizar y de aprender a desarrollar diferentes programas que le puedan ayudar. Por ejemplo, hace rato mencionábamos acerca de la videollamada, uh-huh, por ejemplo. Pero también cómo te puede servir, por ejemplo, un escáner. ¿Cómo pensarías que te puede servir un escáner dentro de la licenciatura en Derecho? Bueno, pues a lo mejor la persona que tú requieres que te firme este documento, pues no está aquí en el municipio. Ok, bueno, entonces a través de la videollamada yo me puedo poner de acuerdo para yo poder enviarle de manera digital el documento, claro, mismo que va a colocar con su firma digital y me va a devolver para yo poder hacerme cargo de ese mismo documento. Ahora bien, me dirán, bueno, pero es que se va a ver que en la firma a lo mejor no es original. No, es que la mayoría de los sistemas o lo que se está buscando en estos sistemas es que ahora esos documentos no se entreguen tampoco de manera física, sino que se entreguen a través de los correos o de los portales que cada una de las dependencias tienen para su control. Ok, perfecto. Uh-huh. Entonces,
¿cómo es lo que dices? Hasta cierto punto, bueno, no hasta cierto punto, sí también tienen que ser unos ingenieros para poder, pues bueno, resolver todas estas vertientes, claro, que se necesitan, ¿no? Como tú lo dices, cuán importante en todos estos rollos legales es la firma, ¿no? De tu representante y demás. Ahora, cuéntanos un poquito más sobre qué es lo que hace un abogado virtual. Bueno, entonces, en concreto, lo que un abogado virtual realiza, primeramente te mencionaba, debe ser un profesional del derecho, pero que sepa aprovechar las nuevas tecnologías, uh-huh, para poder ejercer sus funciones de una manera efectiva y eficiente, y que pueda lograr, por ejemplo, digitalizar y automatizar lo que es la parte del procedimiento o procesos relacionados con su gestión jurídica. Por ejemplo, si yo sé que se me facilita a lo mejor la parte de utilizar ciertas redes sociales, bueno, pues mejor utilizarlas para desde para hacerte promoción como, uh-huh, como, claro, como servidor, ¿no? Como abogado, pero que también te sirva para poder generar un perfil o una plata o dentro de la plataforma jurídica, para que puedas también tú hacer llegar todo lo que son escritos de demanda, recursos, amparos, entre otras cosas, ¿no? Entonces, el que mantengas esta actualización constante va a hacer que dentro de la hilera de profesionistas que egresan constantemente, pues pueda destacar, ¿no? Inclusive lo comentaba en una entrevista anterior, puede también resultar de alguna manera más atractivo para el cliente que puedas realizar tus diferentes movimientos estratégicos, jurídicos, a través de una plataforma digital, porque eso te va a ahorrar dinero. Uh-huh, y obviamente, claro, si como profesionista te ahorras dinero, pues obviamente eso le va a ahorrar posteriormente dinero al cliente, y eso lo va a hacer también más atractivo. No por eso quiero decir que el profesionista deba buscar alguna manera de cobrar menos, sino que de alguna manera pueda hacer un proyecto o pueda hacer un trabajo de una manera más eficiente, sin necesidad de generar gastos, pues que simplemente pueden ser ahorrados, ¿no? Okay, y hoy en día podemos ver una alta demanda de abogados virtuales, ¿o vamos sobre como una balanza que todavía está equilibrada? De momento, la verdad es que dentro del ámbito laboral llega a haber ese retroceso. Por ejemplo, dentro de la materia de justicia fiscal y administrativa, manejamos ya totalmente un procedimiento que se denomina así, juicio en línea, dentro, okay, de la ley. Sin embargo, la realidad es que la mayoría de los profesionistas optan por seguir por la vía ordinaria. Claro. Inclusive los servidores públicos que se encuentran dentro de la administración, se les facilita que se siga realizando a través de la ventanilla habitual y que todos los procedimientos se manejen de esa manera. ¿Por qué? Porque al hacerse de manera digital, también ahí viene otra parte contraproducente que a muchos no les gusta, es que los tiempos son más cortos. Uh-huh. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo tengo una notificación para realizarla, normalmente pues se dan 2 o 3 días, porque obviamente sabemos que es el traslado a tu domicilio, la ubicación del domicilio, el tiempo que te vas a tardar dentro de la visita para poder informarle a la persona cuál es el problema que se está presentando. Sin embargo, en línea pues simplemente tienes la demanda, tienes el correo a quien se lo vas a mandar y simplemente reenvías este documento, lo cual entonces, pues dentro de la ley, obviamente te va a dar, en lugar de 3 días, quizá va a ser 1 día, 2 días, o inclusive pueden ser horas. Okay. Entonces, pues obviamente eso obliga al servidor público y al profesionista a que tenga que desarrollarse de una manera más rápida. Entonces, a veces eso es lo que genera el stop que uno mismo quiere colocarle a la situación, y obviamente pues eso genera un retroceso en que se
realice de una manera más rápida la implementación de las tecnologías. Sin embargo, por ejemplo, recientemente, pues con todo este problema de la pandemia de COVID-19, pues vimos que realmente es muy efectiva. Claro. ¿Por qué? Porque obviamente pues nos ayudaba a evitar esa parte del contacto, de estar relacionándonos entre muchos trabajadores, cuando simplemente todo lo podíamos manejar desde una computadora. Así es, y bueno, también hablando justamente de la pandemia, claro que le sacaron provecho, pero también muchos casos se vieron parados, ¿no? Precisamente por lo mismo, y me imagino que justamente es por esta, de pronto como esta negación de querer agilizarlos, ¿no? Uh-huh. Por el tiempo de respuesta en este caso, claro, que iban a tener, ¿no? Sí, y es que, bueno, ahora te mencionaba, el juicio en línea se ve ahorita específicamente para la materia administrativa y fiscal. Ajá. Pero no se da para todas las materias todavía. Entonces, sin embargo, pues si esto funciona y si la tecnología y la industria 4.0 sigue avanzando, pues lo más lógico y lo más venidero es que en el futuro todas las diferentes materias tengan un procedimiento de la misma forma, es decir, que sea en línea. Así es, o sea, forzosamente sí o sí van a tener, claro, que aplicarse todos aquellos, sí, abogados, ¿no?, a ser un abogado virtual. Sí. ¿Los abogados utilizan las aplicaciones y qué tipo de aplicaciones, sí, son las sí que sí utilizamos diferentes utilizar? Aplicaciones, uh-huh, por ejemplo, desde Google Calendar para poder programarte audiencias, porque en algunos juzgados todavía se están manejando algunas audiencias de manera virtual, porque, uh-huh, no se pueden reunir de manera presencial. Desde CamScanner, NetDocuments, diferentes aplicaciones que nos puedan ayudar a poder elaborar documentos, que nos puedan ayudar a también analizar, a argumentar. Todo lo que se nos pueda facilitar, ¿no? Desde las redes sociales, que son las que comúnmente utilizamos, uh-huh, hasta lo más complejo que puede ser, te mencionaba hace un rato, la programación, ¿no? Ok, perfecto. Paloma, ¿te parece si me acompañas a un corte y regresamos para concluir con este tema del día de hoy? ¿Escuchas? Nuestra Universidad Radio. En un momento regresamos. Estás escuchando Radio Hipócrates. Transmitiendo en vivo vía streaming las 24 horas, los 365 días del año. Desde calle Andrés de Urdaneta 360, fraccionamiento Hornos, código postal 39355, en Acapulco, Guerrero, México. Sintoniza a través de www.uhipocrates.edu.mx/radio o a través de nuestra app disponible para dispositivos Android y iOS. Somos la primera estación de radio universitaria en línea del puerto. Radio Hipócrates, la nueva forma de escuchar radio. Con 37 años de experiencia, la Universidad Hipócrates sigue siendo la mejor universidad particular del estado. Consulta nuestros programas académicos en www.uhipocrates.edu.mx o envía un WhatsApp al 7443-830924. Universidad Hipócrates, formamos líderes con valores. En la Preparatoria Hipócrates creemos en el talento de jóvenes como tú. Contamos con instalaciones de vanguardia, profesores altamente calificados y novedosos planes de estudio. Pregunta por nuestro plan de becas. Envía WhatsApp al 7443-830924 y un asesor te atenderá. Universidad Hipócrates. Formamos líderes con valores. La naturaleza nos habla. ¿Estamos escuchando? Conecta con el mundo natural. Admira su belleza y respétalo. Cuidar de la tierra es cuidar de nosotros mismos. Juntos podemos darle una nueva vida a nuestros recursos y proteger el planeta para las futuras generaciones. Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. No se me ocurre cómo hacer la exposición. ¿Y si la copio de internet? Eso es hacer trampa y no es correcto. Es que no tengo ni idea de cómo hacerlo. Tienes que ser creativo. Ingéniatelas. ¡Tú puedes! Usa tu imaginación y crea. Vanguardia Universitaria.
Con 37 años de experiencia, la Universidad Hipócrates sigue siendo la mejor universidad particular del estado. Consulta nuestros programas académicos en www.uhipocrates.edu.mx o envía un WhatsApp al 7443-830924. Universidad Hipócrates. Formamos líderes con valores. Cambia tus hábitos, cambia el mundo. Reduce, reutiliza y recicla. Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. Escucha Punto de Vista con Enrique Caballero Peraza y Lumi de Esa Orozco. Viernes, 11 de la mañana, a través de Radio Hipócrates. Conviértete en un profesional de la salud estudiando una licenciatura en médico cirujano, nutrición, odontología, químico biólogo parasitólogo o psicología. Comunícate con un asesor enviando un WhatsApp al 7443-830924. Universidad Hipócrates Acapulco. Formamos líderes con valores. Son las 11 con 32 minutos. Continúa en Nuestra Universidad Radio. Comunícate con nosotros al teléfono 744-485-7991, extensión 159. O por medio de nuestra página de Facebook, búscanos como Nuestra Universidad. Muchachos, continuamos con más de Nuestra Universidad Radio y todavía me sigue acompañando Paloma. Y pues bueno, ¿te parece si nos cuentas ahora cuál es la importancia de la formación continua y el desarrollo profesional en el enfrentamiento de los retos actuales de la abogacía? Bueno, la formación continua, como ya lo mencionaba, pues enriquece capacidades y aptitudes de los trabajadores. Uh-huh. Esto, pues lo que favorece, es en generar un mayor desarrollo profesional, mejora la productividad, optimiza la gestión de diferentes tareas y, pues en definitiva, lo que agrega es un valor muy importante a nuestra empresa. Y con empresa hablo acerca de la figura personal del abogado. Uh-huh. Es decir, no es necesario que tenga un despacho amplio con diferentes abogados, simplemente puede ser una persona individual. Sin embargo, el que pueda desarrollar esta formación y este desarrollo profesional implica, como siempre, la buena disposición y el trabajo, por supuesto, y dedicación que le pueda colocar. Por ejemplo, actualmente, existen diferentes plataformas digitales donde podemos subir un video, una fotografía, un pensamiento, ¿por qué no? Sin embargo, podemos hacerlo desde un pensamiento tan simple como el qué es lo que piensas del día. Uh-huh. A figurar hacia un criterio establecido a lo mejor por la Suprema Corte. Supongamos que, por ejemplo, ahorita lo más reciente y lo que más está siendo atacado es el pensamiento que se tiene acerca del registro de deudores alimenticios. Muchos dicen, bueno, es que en realidad no va a ser muy útil, solamente lo utilizan las personas que no tienen nada que hacer. Esos son los comentarios que se reciben en redes sociales, ¿no? Sin embargo, pues la verdad es que para muchos, pues bueno, tienen diferentes ventajas. Entonces, que tú, por ejemplo, puedas colocar un pensamiento como, por ejemplo, bueno, es que eso nos ayuda para saber en realidad cuál es la posición económica de la persona con la que a lo mejor estoy iniciando una relación, porque a lo mejor yo no sé qué tal que a lo mejor me quiero casar con ella, quiero tener un hijo y resulta que a lo mejor después me sucede lo que ocurrió con la anterior pareja, claro. ¿No? ¿Por qué? Porque yo no sabía esa situación. Entonces, pues bueno, ese tipo de comentarios, pues bueno, ¿qué es lo que va a hacer? Pues que a lo mejor las personas que simpaticen con esa persona, pues lo vayan a buscar. Sin embargo, si ven que una persona no simpatiza a lo mejor con ese criterio y por el contrario, a lo mejor dice el abogado o la abogada, no es algo inconstitucional, es algo que no es ético, es algo que nos que no ayuda a la sociedad. Bueno, pues si yo a lo mejor estoy en un conflicto donde se me está atacando por ese criterio, pues entonces es a la persona a la que yo voy a buscar, ¿no? Entonces, esta parte nos ayuda a ser rescatable
la profesión y a poder identificarnos de entre todos los diversos profesionistas, ¿no? El hacer, el utilizar las diferentes tecnologías y aplicaciones para poder realzar nuestra labor y, por supuesto, esto requiere de que, como ya lo mencionabas en tu pregunta, genere la importancia de la formación continua. ¿Por qué? Porque si yo no sé utilizar esas redes sociales, si yo no sé utilizar esas aplicaciones, si no sé lo que dicen los nuevos criterios legales, pues simplemente, aun cuando yo me pueda adornar de las mil y un flores, los resultados van a saltar a la vista. Y esto va a hacer pues que mis resoluciones no van a ser como yo lo esperaba. Así es. Oye, Paloma, bueno, quisiera preguntarte porque actualmente dentro de la Universidad de Hipócrates pues se encuentra ofertando precisamente la licenciatura en Derecho. Cuéntanos, por favor, pues a toda la auditoría que nos está acompañando y escuchando el día de hoy, ¿qué conocimientos, habilidades y destrezas pues adquiere un estudiante de esta licenciatura durante su formación académica? Bueno, pues con la licenciatura en Derecho, primeramente lo importante es que vas a saber dominar el lenguaje y la terminología jurídica utilizada en cada una de las áreas prácticas que tiene especializadas dentro del derecho, ¿no? Segundo, pues aprendes a argumentar y a representar a las personas cuando existe la posible comisión de algún delito o de alguna infracción a la ley. Se diseñan estrategias legales para tener una eficaz actividad dentro del ámbito familiar, civil, mercantil, administrativo, penal, laboral. De ahí, pues bueno, aprenden a utilizar las diferentes vías legales y procedimientos idóneos para poder resolver de los contratos. Si, por ejemplo, puede ser susceptible de una mediación, si puede ser susceptible de un procedimiento abreviado, un procedimiento sumario, si hay alguna otra alternativa o hay alguna otra autoridad a la cual yo pueda recurrir para atender la situación que a lo mejor en primera instancia una autoridad no me pudo resolver, pues todo esto lo tiene o lo debe de conocer, ¿no? Y pues finalmente que dentro de la licenciatura obtienen además adicional una especialización que puede ser en medios alternos a solución a conflictos, en ciencias políticas y administración pública o bien en consultoría y fe pública, lo cual entonces también, como lo mencionaba hace rato, pues te ayuda a destacarte dentro de los profesionales, porque una vez egresado nuestro estudiante pues no solamente es un licenciado en, sino también es un licenciado en derecho y especializado, lo cual entonces pues bueno, eso implicaría que si su programa de estudios está debidamente actualizado, pues cumpliría con todas las condiciones óptimas que ya hemos mencionado para ser un abogado virtual, un abogado digital. Buenísimo, ¿no? Una gran ventaja sobre todos los demás, ¿no? Que estén tal vez cursando esta licenciatura en alguna otra casa de estudios. Ahora, ¿cuenta la Universidad de Hipócrates con espacios académicos especializados para poder realizar pues todas estas prácticas que se deben pues llevar a cabo dentro de esta licenciatura? Sí, bueno, una de las ventajas que tenemos dentro de la Universidad de Hipócrates pues es que contamos con espacios que nos ayudan a que nuestros estudiantes se vinculen con el ámbito laboral, que puedan conocer y adiestrarse a los espacios. En este caso, pues primeramente tenemos una sala de juicios orales dentro de la universidad que cuenta con todas las condiciones óptimas para que el estudiante pueda realizar diferentes prácticas o simulaciones acorde a las diferentes materias. Esto toda vez que posterior a la reforma procedimental que llevó a cabo la materia penal, también se reformaron los procedimientos familiar, civil, laboral y mercantil. Uh-huh. Esto sucede que pasan de un sistema que nosotros conocemos como tradicional, donde todo es por escrito, pasan a un procedimiento oral en donde ya también deben de tener esa interacción
cara a cara entre las partes frente a una autoridad, que en este caso denominamos juez. Y pues bueno, también tenemos otras áreas que involucran a diferentes licenciaturas dentro de la universidad, pero que también pueden ayudarles a ellos a enriquecerse dentro de sus conocimientos generales como licenciados en derecho. Por ejemplo, el laboratorio o la sala de balística, tenemos también el anfiteatro, contamos también pues con laboratorios de cómputo, en este caso pues la cabina de radio, ¿no? Que también es indispensable, sobre todo para la parte de la práctica de la oratoria y de la lingüística, ¿no? Y pues bueno, esos serían algunos de los beneficios, de manera práctica que podemos contar. Perfecto. Ahora, ¿cuáles son estos elementos, ¿no?, que van a distinguir a los abogados de la Universidad de Hipócrates? Bueno, primeramente, el acercamiento que tenemos a la realidad con todos estos espacios con los que cuenta la universidad y, como ya lo mencionaba anteriormente, con esta parte de la especialización que mencionaba, puede ser en medios alternos de solución a conflicto, uh-huh, en ciencias políticas y en administración pública, o en consultoría y fe pública, lo cual dentro cada una de estas especializaciones está pensada para cualquiera de las ramas más importantes que pueda tener la materia. Por ejemplo, los medios alternos de solución a conflictos se dan en todas las diferentes materias que ya llevan un procedimiento oral. En cuanto a ciencia política y administración pública, pues bueno, tenemos todo lo que es la parte gubernamental y administrativa, y dentro de la consultoría y fe pública les da un plus para todos aquellos que tengan a futuro un pensamiento de ser un notario público o un corredor público, porque okay, para poder ejercer o para poder realizar el examen de aspirante a corredor o a notario público, deben de contar con una especialización, y pues qué más que ya la puedas obtener una vez que egresas de esta licenciatura, ¿no? Perfecto. Palomita, ya estamos a escasos 2 minutitos de irnos al corte. Brevemente, ¿por qué recomendarías pues a todos nuestros radioescuchas estudiar esta licenciatura en la Universidad de Hipócrates? Bueno, rápidamente te cuento algunos datos. Primeramente, por el nivel académico certificado con el que contamos a través de dos instituciones principalmente, que son ANUIES y FIMPES, por manejar una infraestructura que poco se tiene dentro del estado, por los programas innovadores que tenemos dentro de la licenciatura, porque los egresados egresan, valga la redundancia, con esta experiencia laboral, además de que pues bueno, ya contamos con más de 30 años de experiencia educativa. Es una universidad con acción solidaria, manejamos sistemas de becas durante toda la carrera, es un programa bastante novedoso y bastante amplio, además de que obtienes un diploma por la especialización de la carrera que mencionaba hace un momento, porque cuentan además con clínicas de salud al servicio de la comunidad, y bueno, sobre todo los docentes certificados y con experiencia laboral que tenemos dentro del área. Perfecto, pues ahí está alguno de los tantos beneficios, ¿no?, que tendrían todos ustedes que estén interesados en estudiar esta licenciatura en nuestra casa de estudios. Palomita, brevemente, ¿algo más que desees agregar? Pues los invitamos a que busquen la Universidad de Hipócrates dentro de las diferentes redes sociales, los invitamos a que visiten nuestra universidad, que conozcan sus espacios, que no se queden con las dudas, que entren a la página, que nos pueden enviar un mensaje, con todo gusto les atenderemos todas sus dudas, que se acerquen para que puedan conocer todo nuestro programa de becas. Ahí está, muchísimas gracias Paloma por acompañarme el día de hoy. Muchas gracias a ti por el espacio. Chicos, vámonos a nuestro último corte y regresamos con más aquí a nuestra Universidad Radio. ¿Escuchas? Nuestra Universidad Radio. En un momento regresamos. ¿Qué?
Estás escuchando Radio Hipócrates. Transmitiendo en vivo vía streaming las 24 horas, los 365 días del año. Desde calle Andrés Urdaneta 360, fraccionamiento Hornos, código postal 39355, en Acapulco, Guerrero, México. Sintoniza a través de www.uhipocrates.edu.mx/radio o a través de nuestra app disponible para dispositivos Android y iOS. Somos la primera estación de radio universitaria en línea del puerto. Radio Hipócrates. La nueva forma de escuchar radio. Tú eliges el mejor momento y lugar para aprender. Estudia una licenciatura o un posgrado en nuestro campus virtual. Consulta nuestra oferta educativa en www.uhipocrates.edu.mx. Sé parte de la mejor universidad particular del estado de Guerrero. Universidad Hipócrates Acapulco. Formamos líderes con valores. No se me ocurre cómo hacer la exposición. ¿Y si la copio de internet? Eso es hacer trampa y no es correcto. Es que no tengo ni idea de cómo hacerlo. Tienes que ser creativo. Ingéniatelas. ¡Tú puedes! Usa tu imaginación y crea. Vanguardia Universitaria. Escucha Punto de Vista con Enrique Caballero Peraza y Lumi de Esa Orozco. Viernes, 11 de la mañana, a través de Radio Hipócrates. El transporte sostenible es el camino hacia un futuro verde. Opta por caminar, andar en bicicleta o usar el transporte público. Juntos reducimos la contaminación y mejoramos la calidad del aire. Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. Conecta con Lola Aguirre, Sinergia Inmobiliaria. Sábado, 10 de la mañana, a través de Radio Hipócrates. Son las 11 con 47 minutos. Continúa en Nuestra Universidad Radio. Comunícate con nosotros al teléfono 744-485-7991, extensión 159. O por medio de nuestra página de Facebook, búscanos como Nuestra Universidad. Las 11 con 48 minutos y seguimos con más de Nuestra Universidad Radio. Y pues bueno, tú que nos estás escuchando y quieres formarte como médico cirujano, pues bueno, en la Universidad de Hipócrates tenemos esta opción para ti, así que no te despegues porque ahorita en estos momentitos tenemos información valiosa para ti. Y para ello, el día de hoy me acompaña Mariana Villa, jefa de admisiones dentro de la Universidad de Hipócrates, pues bueno, a la cual le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Oye, pues gracias por estarnos acompañando acá y sobre todo porque nos vas a traer muy buena información para todos aquellos que estén interesados en esta licenciatura, para aquellos que quieran formarse como médicos cirujanos. Ahora, ¿cómo es este proceso, ¿no?, de selección para ingresar a la licenciatura de médico cirujano? Sí, claro. Mira, María, te cuento. Primero hacemos un examen de admisión. Vienen aquí a la universidad a adquirir su ficha. Posterior se les programa una fecha para examen. Por la cuestión de la pandemia, algo bueno que se nos quedó es que se está haciendo en línea. Entonces ya no es necesario que los chicos vuelvan a venir aquí directamente a presentar el examen. Sin embargo, si ellos quieren venir, son bienvenidos, ¿no? Claro, aquí en las instituciones pueden venir y lo aplican, pero normalmente se está haciendo en línea el examen. Ellos hacen el examen y en un tiempo muy corto, de 24 horas más o menos, ya se les dan los resultados a los alumnos y ahora sí podemos venir a inscribirse. Hay que tener los requisitos de inscripción, todo en original y dos copias. Si quieres ahorita te los menciono. Hacen el pago o la cuota de inscripción, les damos sus hojitas de inscripción, les damos las indicaciones iniciales, que es importante, los uniformes. Van a tener una plataforma digital para que ellos ahí en la plataforma puedan ver calificaciones, pagar en línea, biblioteca virtual. O sea, tienen como una herramienta bastante, bastante padre. Toda esa información se les da, se les dan las fechas de inicio, que ellos llevan un curso propedéutico que da inicio
a finales de agosto aproximadamente, dura 2 semanas. Es un curso de introducción donde el área de medicina y demás áreas les enseñan como lo básico, ¿no? Aprenden lo básico, empiezan ya previo al inicio de clases y posterior a eso, pues el día 4 de septiembre ya damos inicio a clases de manera oficial. Ok, perfecto. Ahora, sí. Algo que también, por supuesto, a muchos padres de familia, ¿no? E incluso también a los alumnos que pueden estar preocupados por esta situación, ¿no? ¿Qué tipo de becas están ofreciendo dentro de la Universidad de Hipócrates? Porque, pues bueno, así sabemos que es una carrera un poquito costosa, entonces, por supuesto que también van a estar interesados en adquirir una beca. Sí, claro. Bueno, nosotros, nuestra carrera de médico cirujano tiene duración de 6 años y los alumnos durante los primeros 4 años pueden ser acreedores a una beca. Okay. Las becas que nosotros manejamos son becas de excelencia académica a partir de 8.5 de promedio. Muchos me preguntan que si desde el inicio las pueden obtener o tienen que estudiar aquí un tiempo y ya después se las damos. No, desde el inicio con el certificado de la preparatoria, con eso ellos pueden empezar con una beca a partir de 8.5 de promedio y es desde un 10% hasta un 50%. Desde del promedio que ellos tengan, nosotros sacamos una tablita y vamos calculando qué beca les podemos ofrecer, desde un 10 hasta un 50 de acuerdo a su promedio. Y también tenemos becas de convenio. Las becas de convenio para médico cirujano es un 30% de descuento y aplica en dado caso de que el alumno, si es que ya trabaja, porque muchos de nuestros alumnos sabemos que ya trabajan, mamá o papá laboran en alguna institución público o privada donde tengamos convenio, como por ejemplo el Hotel Las Brisas, el ayuntamiento de varios ayuntamientos del estado de Guerrero los tenemos contemplados, Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE, SUSPEC, hay muchísimas instituciones que aplican para beca de convenio, se les pide nada más un talón de pago y una credencial laboral vigente y que el promedio sea mínimo de 8 y ya con eso los chicos entran para una beca. Y también tenemos otra beca que es para los alumnos que ya tienen, que van a ingresar, a lo mejor hay muchos papás que quieren tener aquí a los hermanos, ¿no? Estudiando. Entonces tenemos una beca para familiares directos, o bueno, para hermanos, que es un 10%. Si tu hermano ya está estudiando aquí con nosotros, lo que sea que esté estudiando, si tú eres el hermanito, entra y hasta los dos, si no tienen alguna otra beca, se les puede dar esa beca de hermanos del 10%. Buenísimo, ahí ya podrían valorar, ¿no? Exacto. ¿Cuál es la beca que les conviene más, ¿no? Entonces, realmente sí hay mucha opción, muchachos, para todos ustedes, tanto por promedio, tanto por convenio, tanto por si hermanos, es familiar y demás, pues bueno, pueden aprovechar pues esta beca, todas estas becas que les está ofreciendo la Universidad de Hipócrates. Ahora, Marianita, ¿hay alguna plataforma donde puedan tener ellos acceso para ver si alguna de las empresas con las cuales se tiene convenio la Universidad de Hipócrates pertenece a lo mejor donde están laborando ellos o sus papás en este caso? Sí, mira, se meten a la página del Hipócrates, que es www.uhipócrates, con H, así como se escribe, .edu.mx. Ahí viene el apartado de becas, ahí vienen en el apartado de convenios todas las empresas que nosotros tenemos. De hecho, eso es bastante bueno tu pregunta, porque nosotros actualizamos los convenios. De verdad, cada mes sumamos nuevas instituciones para las becas de convenio. Entonces, sí hay que estar bien al pendiente porque hay bastante actualización en la página de internet y ahí se van viendo las actualizaciones. También en la página de Facebook, nuestros compañeritos de comunicación social van publicando también constantemente las empresas que nosotros tenemos en convenio. Pues ahí está, muchachos. Sí. Hay que prestar mucha atención para ver si alguno pues de esas empresas cuenta con convenio en la universidad de Hipócrates. Marianita, ¿cuándo es el examen de admisión? Sí, mira, justo este año vamos a aperturar ya 3 fechas de examen de admisión. La verdad es que para que no se queden sin lugar, porque también nos han comentado que tienen graduaciones y demás, o se van de vacaciones. Entonces tenemos 3 fechas de examen. La primera es el 24 de julio, que es nuestra fecha más cercana. Ya estamos a la vuelta de la esquina. Tenemos también el día 7 de agosto, tenemos la segunda fecha, y la última, ya la última, el 14 de agosto. Tenemos máximo el 14 de agosto porque ya los alumnos de médico cirujano el 21 de agosto ya entran al curso propedéutico. Así es. Entonces, por eso la última es el 14. Pues ahí está, muchachos. Sí. El 24 de julio
7 de agosto y 14 de agosto para que puedan aplicar este examen de admisión. Recuerden que también lo pueden hacer en línea, lo cual les facilita muchísimo el rollo de transportarse y demás. O incluso, ¿no? Ya lo mencionaba, si están de vacaciones, pues lo pueden realizar sin problema. Sí, donde estén. Así es. Ahora, ¿hay alguna promoción, Marianita, que nos quieras compartir? Sí, tenemos el 50% de descuento en inscripción. Uh-huh. Es en la primera inscripción de nuevo ingreso. La inscripción tiene un costo de $11,550, entonces menos el 50%, la verdad es que queda súper bien. Buenísimo. La inscripción sí la tenemos que hacer pasando el examen, pero no se preocupen, pueden hacer el examen el 24 y el 25 yo los puedo tener aquí con el 50% de descuento. Ahí está, la verdad, muchachos, es que está entonces realmente sí es una muy buena promoción y para iniciar, ¿no? Porque de pronto, claro, estamos muy gastados, que si la inscripción, que si la colegiatura, que si los libros, los uniformes y demás, por supuesto que este 50% de descuento pues es una gran ayuda para todos los padres de familia, o como ya lo mencionabas, para aquellos que ya se encuentren laborando, pero que quieran seguir formándose académicamente. ¿A qué número deben de llamar para pedir más informes? Sí, mira, la LADA, bueno, es 74-44-85-79-91, o si son locales, 485-79-91. Las extensiones directas para que hablen admisiones es la 101, 151, 161 y 162. Okay. Para que si está ocupada una, en la otra le vamos a contestar. Ok, perfecto. Nos repites nuevamente, por favor, las extensiones para que sean atendidos directamente. Sí, directamente. Ya. Es la 101, 151, 161, 161, perdón, y 162. De igual forma, bueno, si no, de pronto no recuerdan o no alcanzaron a anotar los números, ¿no? Las extensiones, les pueden solicitar la información llamando al número que es 744-485-7991 y por ahí los pueden dirigir hacia el área en el cual, pues bueno, en este caso sería admisiones. Sí, claro, y también es importante, bueno, tenemos nuestras redes sociales, ahí pueden pedir información, ahí con gusto los estamos también atendiendo. En la página de internet tenemos nuestro chat, que ahí también lo estamos contestando, y nuestros horarios, igual si los puedo mencionar. Claro, de atención es de 8 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a viernes, y los sábados estamos laborando de 8 a 2 porque nos han estado preguntando mucho si nosotros nos vamos de vacaciones. Los chicos sí se van de vacaciones, los estudiantes, pero nosotros nos quedamos, entonces pueden venir a inscribirse, a pedir informes, lo que gusten, y aquí nos vamos a encontrar. Perfecto, Marianita, ¿algo más que desees agregar? Sí, claro, bueno, que los esperamos para que puedan dar un recorrido, nosotros podemos apoyarlos, también los directores nos ayudan en la parte de que ellos pueden darle ese recorrido exactamente de lo que van a aprender, y la verdad es que está bastante interesante. También otra cosa importante es que aún hay fichas del examen de admisión, hay que adquirirlas, es importantísimo adquirir la ficha para poder hacer el examen primero y luego inscribirse. Y también, bueno, nuestra ubicación, que estamos ubicados en la calle Andrés de Urdaneta 360, en la colonia Hornos de Insurgentes, aquí en Acapulco. Los invitamos, si vienen de fuera, que no son de Acapulco, pues son bastante bienvenidos. Aquí pues es una ubicación bastante céntrica. Así es. Entonces la verdad es que está bastante bien ubicado, tenemos instalaciones de primer nivel, así que les recomendamos que vengan. Ahí está, muchas gracias, Mariana, por esta información y por acompañarme. Muchas gracias. Perfecto, muchachos, yo ya me tengo que despedir de todos ustedes. También les agradezco, por supuesto, por haberme acompañado el día de hoy. Recuerden que yo les espero el próximo sábado en punto de las 11 de la mañana por el 97.7 FM de Radio y Televisión de Guerrero. También, por supuesto, agradecer a la maestra Marisol Manzanares Nava por brindarnos este espacio y que disfrutemos todos de nuestra universidad. Todos los sábados. Ahora te comento que este programa fue una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Universidad de Hipócrates, producido por Damaris Arce y Marieli Raday. Agradezco el apoyo de nuestra Universidad Radio y, por supuesto, el apoyo de nuestros amigos de RTG. Yo soy María Laguna y te deseo que tengas un excelente fin de semana. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Universidad Hipócrates y RTG presentaron Nuestra Universidad Radio. Vida, educación, cultura y vanguardia universitaria te esperan la próxima semana. Nuestra
nuestra Universidad Radio. Estás escuchando...